Saludos, amables televidentes de este su canal 35 de Sport Vision. Ya están al aire su resumen de noticias semanal, Triángulo Informativo. Como siempre, un resumen de las noticias nacionales e internacionales ocurridas durante toda esta semana. Hoy quiero pedir disculpas a los amables televidentes debido a mi estado de difonía, aquejado del virus gripal que desde hace varios días me ha estado atacando fuertemente, pero como quiera, la responsabilidad me permite venir a cumplir con ustedes, los amables televidentes. Es norma y costumbre en este espacio, antes de dar inicio al mismo, pues poner en manos de nuestro Dios Todopoderoso, darles gracias porque nos permite estar de nuevo ante todos ustedes. Señor, dale sanidad, dale bendición, dale prosperidad a todos los dominicanos que en estos precisos momentos están en sintonía con este espacio, su canal 35 y su programa Triángulo Informativo. Protege al que sale del trabajo de la universidad y va camino a su casa. Te pido, Señor, también por todos los enfermos, por los presos, por los niños que andan deambulando en la calle, por los enfermos mentales, por el personal de planta de este canal, por todo nuestro asistente. Te pedimos también, Señor, que des resignación a todas aquellas personas que han perdido sus seres queridos en estos días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. También quiero dar gracias por la beatificación del ex obispo de El Salvador, quien fue beatificado, o sea, llevado a ser un santo por órdenes del Papa Francisco. Me refiero a ese, no sé ni cómo catalogarlo, a ese defensor de los pobres, a ese defensor del pueblo salvadoreño, que por su lucha a favor de los más necesitados, fue asesinado en el año 1990, me refiero a Oscar Arnulfo Romero. Excelente decisión de beatificarlo, y el pueblo salvadoreño está de fiesta, especialmente el pueblo católico, por la beatificación de Oscar Arnulfo Romero. Enhorabuena, Papa Francisco. Quiero dar mis más sentidas condolencias a dos familias conocidas. Una perdió su ser querido de manera trágica. Me refiero a la familia Saro Martínez en el sector de Villafaro. En el día de ayer fue asesinada Domingo Antonio Saro Martínez de manos de su ex esposo. Así que para Carmen, su demás hermana, y a todos sus vecinos de la calle Zeta número 40 del sector de Villafaro, mis más sentidas condolencias y que Dios la lleve a descansar a Dominga Antonia Martínez Saro. Igualmente quiero unirme al pesar que embarga a la familia Bonet. Están siendo velados en la capilla B de la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, el señor Porfirio Bonet, padre de un gran amigo nuestro, de un gran vecino, de un gran dirigente comunitario, dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, licenciado Radamés Bonet. Así que los amigos de Bonet, el cadáver de su padre, el señor Porfirio Bonet, está siendo velado ahí en la Blandino de la Sabana Larga y será sepultado mañana a partir de las 10 de la mañana en el cementerio Cristo Salvador. Paz y descanso para su alma. La vida continúa. En esta semana el Ministerio de Industria y Comercio no nos dio suave a los que tenemos vehículos y se dispuso que para la semana del 7 al 13 de febrero los precios locales de los combustibles van a registrar alza, excepto el gas natural. ¡Qué bueno! La gasolina premium costará 196,70 para un alza de 3 pesos con 90 centavos. La gasolina regular se venderá 174,20 para un alza de 4 pesos con 10 centavos. El gasoil premium se venderá 160,10 centavos. El gasoil regular a 152 pesos, ambos con un alza de 2 pesos con 30 centavos. El gasoil óptimo costará 168 pesos con 90 centavos y para un aumento de 2 pesos con 30 centavos. El actual 100 pesos con 90 para un alza de 1 peso con 20 centavos. El querosén 133 pesos con 80 para un alza de 1 peso con 70 centavos. Y el full oil costará 85 pesos con 96 centavos. Para un alza de 1 peso con 36 centavos. El gas licuado de petróleo se mantiene, no, subió a 84,50 para un alza de 1 peso con 60 centavos.
mientras que el gas natural se seguirá vendiendo a 31 pesos con 44 centavos, manteniendo el mismo precio. Bueno, comenzó la zafra de nuevo a subir. Antes de dar inicio con la noticia, tenemos muchas informaciones para ustedes. Quiero felicitar, ya que la próxima semana estará de cumpleaños, mi querida esposa, la licenciada Farah Virginia López de Carpio, que ustedes van a ver ahí. Quiero desearte lo mejor del mundo, sobre todo mucha salud a mi querida esposa Farah López, quien está ahí con nosotros en una cena que tuvimos recientemente. Así que Farah, Dios te dé mucha salud para que te permita tener a mi lado durante muchos años. Tus hijos, Jean Jole y mía, te necesitan. Muchas felicidades, mi amor. Miren, quiero felicitar también a un excelente jurista de este país, catedrático, universitario. Cuando estaba en el ejercicio de la abogacía, fue un gremialista número uno, fue dos veces presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, también fue presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, quien esta semana puso a circular el Manual de Derecho Inmobiliario Registral. Me refiero al juez del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez. Tremenda obra, estuvimos a casa llena, de pie, de las tantas personas que había en el Salón de Actos de la Suprema Corte de Justicia, y sinceramente que Wilson Gómez ha puesto en alto una vez más a los profesionales del derecho. Un juez con todas las cualidades morales e intelectuales que le adornan, un hombre que cuando estuvo en el Colegio de Abogados saneó el padrón de ese gremio, descubriendo un grupo de farsantes que siempre se han hecho pasar por un abogado sin nunca haber ido a una universidad. Igualmente, el magistrado Wilson Gómez saneó el registro de títulos, descubriendo falsedades que se cometían a diario. Esta obra que solto a los abogados que vivimos del ejercicio a comprarla, Manual de Derecho Inmobiliario Registral, no tiene desperdicio. El prólogo, pues, fue leído por mi buen amigo, el distinguido colega, el doctor, la presentación. El prólogo tuvo a cargo del ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Luperón Vázquez, quien envió un representante. Y la presentación del Manual de Derecho Inmobiliario estuvo a cargo del doctor Sergio Germán, un excelente y reputado jurista de la República Dominicana. Felicidades, magistrado Wilson, por esa obra que usted pone en manos de los abogados que vivimos del ejercicio. Antes de entrar en materia, quiero informar que en el día de hoy pues, fue puesta en libertad a través del juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, la reclusa Mari Peláez. Este viernes, el tribunal de la provincia de San Cristóbal, pues esta, tras permanecer más de 5 años, acusada de lavado de activos, pues fue puesta en libertad luego de tener una condena de 7 años por pertenecer a la red del narcotraficante boricua José David Figueroa Agosto. El juez Willy de Jesús Núñez alegó, para justificar la puesta en libertad, que ella había cumplido con todos los requisitos para ello. Bueno, enhorabuena a Mary Peláez. Se le prohibió visitar lugares públicos, tiendas, bares, discotecas, portar armas de fuego, entre otras condiciones que se le puso para que pueda obtener la libertad condicional. Mire, señores, vamos a entrar en materia de inmediato. En esta semana, un grupo de comunicadores, entiéndase, 4 comunicadores de la talla de Juan Bolívar Díaz, Uchi Lora, Amelia de Chan y Roberto Cavada, denunciaron un complot para asesinarlo por esto emitir opiniones en defensa de los ciudadanos haitianos. Vamos a ver. Los periodistas firmantes nos dirigimos a todos los dominicanos para denunciar una campaña de odios, injurias y difamaciones que ha llegado al extremo de lanzar públicamente amenazas de muerte con la fallida intención de silenciarnos. Los comunicadores dijeron que una serie de hechos escenificados los últimos días han servido de alerta ante la situación.
alguien empezó de buena primera a gritar todo eso, que con el tema de la supuesta invasión haitiana, que yo era un alentador de eso, que los primeros que iban a matar a los periodistas. Tomamos la libre decisión hace muchos años de defender cada uno de esos derechos todos los días y de trabajar no solamente para defendernos, sino para que se amplíen. Y nada ni nadie nos va a hacer cambiar de opinión. Según denunciaron los reconocidos periodistas, el 26 de enero, el Movimiento Patriótico Independiente hizo dos actos en Santiago y Azua, donde afirmaron que los traidores a la patria merecían la muerte. Nosotros estamos llamando a que los traidores antidominicanos merecen la muerte. Los Juan Bolívar Díaz, los Uchilora, los Cavada, merecen la muerte porque traicionan la patria dominicana. No es difícil identificar a ese señor. Nosotros no hemos dicho el nombre, pero lo tenemos identificado. Y en Santiago los periodistas saben quién es. Los traidores son los periodistas, los que comunican, los que comentan, los que dicen cosas. Esos son los traidores, entonces muerte a los traidores. En medio de la rueda de prensa. Bueno, en el día de hoy, luego de más de 2 horas de interrogatorio contra ese señor médico que acusa de traidor y que merecen la muerte a los destacados comunicadores de este país, luego de un interrogatorio de varias horas, pues fue dejado en libertad el doctor Luis Díaz Estrella, médico de Moca, con la condición que fue entregado a sus abogados de que se presente el próximo lunes para continuar el interrogatorio y las investigaciones con relación a la querella que han presentado formalmente Juan Bolívar Díaz, Uchilora, Amelia de Chan, Roberto Cavada, a través de los abogados, el doctor Ramón Antonio Veras, su hijo Jordi Vera y la doctora Laura Acosta. Veremos en qué va a terminar ese caso. La magistrada fiscal de Santiago lo despachó hasta el próximo lunes y va a continuar con esos interrogatorios. De igualmente, en el día de hoy, la juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, la magistrada Wendy Martínez Mejía, pues decidió mantener en prisión a los miembros suspendidos del DICAN, entiéndase el coronel Carlos Fernández Valerio, los fiscales adjuntos Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Vera Castro, el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el cabo Capito Muñoz Evangelista, el sargento Pedro Almanza González y Antolín de los Santos Zavala, así como el raso, Raidiris Lironelli García Miranda, por entender que los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida de coerción no han variado. Así que ya lo saben, continúan en DICAN, contenían en prisión los 9 imputados en el caso del DICAN. En otra información, la superintendencia de banco pues dispuso en esta semana entregar los ahorros al 75% de los ahorrantes del Banco Peravia. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción, indicó que durante el proceso de investigación sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia de Ahorros y Créditos, la comisión encargada del caso encontró violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02. La Junta Monetaria autorizó a la superintendencia a iniciar el proceso legal para someter a los accionistas y altos directivos vinculados en este hecho. En este sentido, la Superintendencia de Bancos remitió hoy a la Fiscalía del Distrito Nacional el informe contentivo de los hallazgos hasta la fecha, así como toda la documentación que permita edificar el proceso legal. Una vez inicie la Fiscalía el proceso de querella contra los accionistas y responsables de este fraude, pues podríamos determinar si la Superintendencia de Bancos se adhiere a la querella de la Fiscalía o iniciamos nuestro propio proceso. Luis Armando Asunción reiteró que la próxima semana el 95% de los clientes del Banco Peravia recibirán sus ahorros. Están alrededor de los 44, 45 millones de pesos que tienen ellos para recibir y seguiremos pues el levantamiento correspondiente en los días subsiguientes alrededor de todo lo que es los hallazgos que podamos tener allí.
El asunto es, señores, que el dinero que se va a devolver solamente a aquella persona cuyo monto no exceda de 500 mil, o sea, que tenga más de un millón de pesos, 600 mil, 700 mil pesos, va a tener que esperarse hasta que ese banco Peravia, donde se guardaba de todo, hasta droga, se ha liquidado. Oiga, ¿cómo es que está este paisito? Y lo lindo del caso es que los dos principales ejecutivos de ese banco salieron del país hasta escoltados. Fueron llevados al Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Oigan cómo es que marcha la cosa. Bueno, miren, señores, el Ministerio Público, que representa al magistrado Francisco Domínguez Brito, luego de presentar los elementos de prueba que tienen en su poder, dicen que están seguros de que el magistrado Alejandro Moscoso Segarra tendrá que enviar a juicio de fondo al senador Félix Bautista. El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción consistentes en prisión preventiva para todos los implicados en el caso, debido a que aseguran existe el peligro de fuga. Basado en una apreciación de los hechos, de la importancia del daño que debe ser resarcido, porque ¿cuántas escuelas se hubiesen construido con ese dinero? En el final de sus conclusiones, el Ministerio Público afirmó que el senador cometió ilícitos graves en perjuicio del Estado, que le permitieron acumular una fortuna que incluye al menos 175 inmuebles en torres de lujo, 4 plantas de asfalto, un avión y una red de medios de comunicación, valorados en 8 millones de dólares. Yo me comprometo a hablar con ustedes el último día de la audiencia. Ay, no, senador, pero háblalo con un abogado. Son las recomendaciones de los abogados. De su lado, los abogados de la defensa aseguran que la querella está basada en un rosario de suposiciones y mentiras, la cual atribuyen a cuestiones políticas. Y es evidente para tener maniatado a Félix Bautista, para que no salga a hacer campaña, porque todo el mundo sabe que es la hormiga atómica del proyecto político de Leonel Fernández. Todo lo que ellos duraron estos días en construir ha ido desapareciendo, ha ido desbaratándose. Será mañana a las 10 de la mañana cuando el juez Alejandro Moscoso Segarra continúe con el conocimiento de esta audiencia, esta vez con los argumentos de la barra de la defensa. La hormiga atómica de Leonel Fernández, Félix Bautista. Imagínate, la fortuna de él se calcula en más de 35 mil millones de pesos. Tremenda hormiga atómica. ¿Quién no quería tener a un hombre así a su lado en una campaña electoral? Continuando con las informaciones, en esta semana, en una operación conjunta, la Dirección Nacional de Control de Droga con la Armada de la República Dominicana y la DEA lograron incautar 926 kilos de cocaína cerca de la playa de Bayahibe. Las autoridades presumen que los 926 paquetes de cocaína decomisadas venían desde Sudamérica. Estaban etiquetadas con el personaje animado Don Bigotes y un escorpión. La droga fue encontrada en 2 embarcaciones con los nombres de El Socio y Judith. Durante la operación que se realizó por aire, mar y tierra, fueron apresados 2 personas de nacionalidad dominicana que serán identificados posteriormente por el Ministerio Público. Mientras se mantiene una intensa persecución de 2 hombres que más tarde se internaron en lo más profundo de unos manglares, ambos integrantes de una poderosa organización de narcotraficantes nacionales e internacionales. En la ardua operación, además de los equipos de la DNCD, fueron utilizados un guardacostas de los Estados Unidos, lanchas de la Armada Dominicana y aviones Super Tucanos de la Fuerza Aérea Dominicana. El organismo antinarcóticos advierte que las investigaciones continúan para dar con otros posibles implicados en esta red que operaba en la zona de Bayahibe, mientras que la droga será enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar su peso exacto. Eso fue en la semana, pero esta mañana en el aeropuerto Las Américas fueron incautadas 5 maletas llenas de cocaína.
maletas que venían de Venezuela y nadie la quiso ir a recoger. Estaban dando vueltas ahí en la correa del aeropuerto. 5 maletas llenas. Cada día más droga pasa por la República Dominicana y siguen usando nuestro país de puente. Ya ustedes saben. Miren, el jefe de la policía, el mayor general Manuel Castro Castillo, en una rueda de prensa que se llevó a cabo en esta semana, con la presencia del fiscal del distrito, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, dijo que tiene pruebas suficientes que demuestran el vínculo del regidor del PRD por Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís, como miembro de una banda de sicarios. Veamos. Jenny Berenice, que también está contenido en una nota de prensa que leerá el coronel Jacobo Mateo Moquete, relacionista público de la Policía Nacional. En este proceso investigativo conjunto entre el Ministerio Público y oficiales de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, se utilizaron todos los elementos técnicos, científicos, los análisis de la inteligencia que poseemos para poder identificar, para poder reunir los elementos probatorios que pudieran llegar al convencimiento y al apresamiento de una poderosa estructura que viene operando desde hace varios años en varias provincias de la República Dominicana. Los elementos recolectados en el proceso investigativo son contundentes y prueban la participación de los hechos de los implicados. Esta investigación, en esta fase, se presentan los autores materiales, pero ya se tienen identificados otros delincuentes o participantes que... Está detenido en la Fiscalía del Distrito Nacional el regidor Erickson de los Santos. Se le iba a conocer medida de coerción el día de ayer, pero sus abogados no se presentaron al conocimiento de la medida y la juez decidió suspenderla para el sábado a los fines de darle la oportunidad a que Erickson de los Santos esté asistido por sus abogados privados, ya que se le iban a asignar defensores públicos. Él dijo que no, que él quería a sus abogados privados, que en ese preciso momento no podían estar ahí porque tenían otras audiencias, y fue suspendida para el día de mañana. Yo quiero presentarle a ustedes la casita de ese regidor, si el señor director me la permite. Mire, no se ve bien porque yo la tomé de las imágenes, pero mire, es como de 4 niveles. Míralo ahí, qué bueno, gracias, señor director. En ese ranchito, yo lo sé porque una gente se aspira a regidor. Porque no es verdad, con el salario de un regidor de Pedro Brand, que no llega a 50,000 pesos, ese señor puede tener esa casita. Entonces, hay muchas acusaciones contra ese regidor, inclusive que estaba siendo buscado por la Interpol, por un crimen que cometió en el 2006. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo ese señor pudo haber salido regidor, ser llevado una boleta de un partido sin que las autoridades, ¿verdad?, supieran que ese elemento pues estaba siendo buscado, a menos que no se pagara un peaje fuerte, ¿no, verdad?, o que se hicieran de la vista gorda? Recuérdense que se acusan 2 militares, un sargento que dicen que fue sacado por él mismo hacia Venezuela, y aquí tengo la foto del sargento, un sargento de apenas 29 años de edad, y otro cabo de la Policía Nacional. Señores, miren, yo no sé qué es lo que está pasando en este país, en honor a la verdad. Es un regidor, pero tenemos un alcalde preso porque mandó a matar un regidor de su propio partido en Bayaguana. Oiga cómo es que está este país. Un regidor dirigiendo bandas de sicarios integradas por policías y civiles armados, a la vista de todas las autoridades, y nadie dice nada. ¿Hasta dónde llega el maridaje, la complicidad de las autoridades policiales con elementos de esta naturaleza? Y lo lindo del caso
Yo ni lo acuso ni lo juzgo porque como abogado al fin no puedo emitir un juicio de valor porque la presunción de inocencia se mantiene hasta prueba en contrario. Que ojalá ustedes hubiesen visto las imágenes de ayer. La cantidad de mujeres pobres defendiéndolo a él, diciendo que era el padre Villini, de allá de Pedro Brán, que cuando una gente se muere le queda la medicina, queda la receta, queda la caja de muerto. ¿Eh? Pues yo no sé hasta dónde que vamos a llegar en este país. ¿En manos de quién están las autoridades? Con este primer bloque nos vamos a pausa. Manténgase ahí que nos quedan muchas informaciones que compartir con ustedes. Clínica Dental Dr. José Antonio Vivoni, donde ofrecemos los mejores servicios en odontología general y cirugía maxilofacial, con más de 20 años de experiencia. Laboramos en horario de lunes a viernes de 2:30 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Atendido por su propietario, el Dr. José Antonio Vivoni Saladín. Estamos ubicados en la avenida Sabana Larga número 32A, esquina Presidente Vázquez en San Josama, Santo Domingo Este. Con los teléfonos 809-593-5127 y el 809-543-5061. Visítenos y quedará complacido. De María Lavandería, servicio de lavandería a domicilio. Ya usted no tiene problema si se le va la luz y no sabe dónde lavar, planchar y del cuidado de sus ropas. Visítenos y de inmediato encontrará la solución. De María Lavandería, tiene los mejores precios de la zona oriental. Estamos ubicados en la calle Hermanas Mirabal número 46, esquina Isabel de Torres, urbanización Cancino Primero, Santo Domingo Este, con su teléfono 809-594-2891, atendida por su propietaria María Cándida Castillo, de María Lavandería. Cuando decidas comprar un vehículo, diríjase al lugar más seguro para garantizar su inversión, Centro Jurídico Honduras. Allí el vehículo es sometido a una depuración completa. Si tiene alguna denuncia o querella por robo, es para ver si ha sido alterado, aparato detector de fraude para verificar la autenticidad de la matrícula, verificación por medio de la Dirección de Impuestos Internos para comprobar si está afectado por alguna oposición. Se traspasa su nombre a la matrícula del vehículo en solo 24 horas. En fin, todas las dudas sobre las documentaciones del vehículo a comprar o traspasar en el Centro Jurídico Honduras lo resolvemos. Estamos ubicados frente al destacamento del Plan Piloto en el sector de Honduras con los teléfonos 809-534-8459 y 809-697-8053. Faro Muebles, donde las facilidades se ven. Hermanas Mirabal 370 en Villamella. Aprovecha la oferta de temporada de un 15 a un 25% de descuento. Superamos cualquier cotización que nos traigas. Faro Muebles, Hermanas Mirabal 370 en Villamella, donde las facilidades se ven. Vamos, ¿qué tú haces? Espera un momento. ¿Es en cualquier lugar y mejor servicio en menos tiempo. Ahora más cerca de ti. Éxito Taxi.
Cooperativa de Ahorros y Crédito del Colegio Dominicano de Notarios y Notacot promueve y desarrolla el cooperativismo entre sus afiliados. Inscríbete y participa de los beneficios que te brinda. Estamos en la calle Danae número 12, Distrito Nacional, y en todas las filiales del Colegio de Notarios. Notacot, una institución al servicio de los notarios. Bien, ya estamos de regreso en este resumen de noticias semanal, Triángulo Informativo. En esta semana, el presidente de la Junta Central Electoral solicitó al Congreso darle prioridad al proyecto de ley de partidos políticos. Llegó hasta el extremo de afirmar de que de no aprobarse y convertirse en ley la ley de partidos, estaría en peligro las elecciones del 2016. Ya que no habría forma de cómo controlar y contabilizar los recursos ni las designaciones de los candidatos en los partidos políticos. Veamos esas declaraciones. En el país se quejó de que los congresistas hayan hecho caso omiso al artículo 96 de la Constitución, que le da la potestad a la Junta Central Electoral de tener iniciativa legislativa. Cree que la aprobación de la ley de partidos políticos elevará la calidad de los procesos electorales en la República Dominicana. Yo creo que es una decisión que le lleva tranquilidad a los demás actores del sistema, y además de eso la expresión del ex vicepresidente Rafael Albuquerque, el de que además de eso se van a flexibilizar las posiciones de ese partido para tratar de tener una ley que sea el resultado del consenso en los puntos divergentes. También que es, creo que es un paso de avance. En nuestra opinión, muy respetuosamente, los honorables miembros del Congreso de la República no han interpretado correctamente el significado del artículo 96. Si la Junta Central Electoral tiene 8 años sometiendo estos proyectos de leyes y el Congreso de la República, la Cámara de Diputados de la República, no la ponen en agenda, no la aceptan, no la modifican. Miren, señores, este país está siendo utilizado como puente, no solamente por los narcotraficantes, por los corruptos que defalcan países del mundo, se quieren venir a esconderse aquí, hasta por terroristas. En esta semana, el periódico norteamericano The Washington Post divulgó al mundo de que en la República Dominicana estuvieron de vacaciones 2 terroristas musulmanes que tenían o que habían tenido participación en el ataque terrorista contra el seminario francés Charlie Hebdo. Ustedes van a ver las fotos del periódico El Día. No se ve muy bien. Esa es la esposa del terrorista Michel Bilbao. Esa es Ayad Bomedien, que estuvo de vacaciones aquí el año pasado. Lo que no se sabe las autoridades si fue después de cometer el atentado a un supermercado donde perdieron la vida 5 personas, incluyendo el esposo de esa terrorista musulmán, o si fue antes. Para que ustedes vean cómo es que están aquí, que aquí lo que hay que tener es dinero, y con dinero usted puede lograr penetrar, burlar las autoridades y hacer de todo. Puede bajar aquí, señor director. Miren, la reelección sigue en pie. Aunque ustedes no lo quieran creer, yo soy de lo que creo, Johnny Calvo, de manera personal, de que el presidente Danilo anda detrás de la reelección. Analizaba hoy con varios colegas en la oficina que no es posible que un presidente vaya a una provincia a inaugurar una escuela. El presidente Danilo Medina,
que está buscando la reelección como de lugar, pues ayer fue a La Vega a inaugurar una escuelita de 13 aulas, pudiendo haber mandado al ministro de Educación o al director de la OISOE. O sea, no solamente son funcionarios del gobierno de Danilo Medina, sino yo soy de lo que creo que el mismo presidente Danilo Medina quiere seguir con la ñoña puesta. En esta semana, y donde quiera que el presidente va a inaugurar hasta una letrina, sale un grupo de simpatizantes, entre comillas, o dirigentes del PLD pidiendo 4 años más por necesidad. Bueno, pues en esta semana, un grupito, porque yo creía que iba a ser una manifestación mucho más amplia, de estudiantes de la UAS, marcharon hacia el Congreso pidiéndole que se modifique la Constitución y que le permita un nuevo periodo presidencial al presidente Danilo Medina. Vamos a ver esa famosa marcha. Danilo Medina es la esperanza de la educación. Danilo Medina es el remanente de la salud. Es cierto. Danilo Medina ha venido desarrollando su gobierno con una gestión transparente. Los jóvenes estudiantes universitarios entendemos que Danilo Medina es la mejor opción que tiene el país. Por eso estamos solicitando hoy, en el día de hoy, todos unidos aquí frente al Congreso, la modificación de la Constitución de la República Dominicana para que pueda ser posible la repostulación del presidente Danilo Medina. Danilo Medina es el único que le da la oportunidad al ingeniero, al agricultor, le da la oportunidad al maestro y al médico. Entonces nosotros, el pueblo, que tenemos que presionar, la Cámara Alta y la Cámara Baja, ya que ellos mismos se reeligen. ¿Por qué Danilo, si es el mejor presidente de la historia dominicana, por qué no debe reelegirse? Para que ustedes pongan ese lengüetero que estaba ahí. Para mí ese no es un estudiante universitario. Meten un grupo de tigres que le pagan, le dan su picapollo, sus 500 pesos, para que vayan a apoyar, entre comillas, la reelección. No, ese no es. Ese, porque para mí es un maniático, a menos con ese pájaro gay, ese que ustedes ven ahí, que dice que es un estudiante universitario, dándole lengua al del lado, míralo ahí. Esos son los que están pidiendo la reelección del presidente Danilo Medina. De que estudiante universitario. Mira, cómo que están. Ustedes no habían visto eso, ¿no? ¿Verdad? Aquí están los muchachos muertos de risa. Porque ese dice que un estudiante universitario. Ese que ustedes ven ahí. Eso es lo que un charlatán. Ese para mí no ha hecho ni un octavo curso. Ese que está pidiendo la reelección del presidente Danilo Medina. Y que el presidente no le ha puesto un stop a los que están promoviendo la reelección porque a él le gusta el calguito. Y más cuando la CISA da a conocer una encuesta donde dice que el 67% apoya la modificación de la Constitución para que el presidente opte por un nuevo periodo. Y si ustedes observan el Nacional de esta tarde, el titular que dice, el PLD esperará que el presidente se dirija al país el próximo 27 para ver si toca el tema de la reelección. Si lo toca, pues el Comité Político se va a reunir este mes a decidir qué van a hacer. Oí al doctor Marino Vinicio Castillo decir en esta semana que si Leonel y Danilo se ponen de acuerdo, él no estaría de acuerdo con que se modificara la Constitución. O sea que por debajo lo que hay es la modificación a la Constitución. Es más, hubo un senador que dijo que en 24 horas se puede modificar la Constitución. Yo soy de lo que digo que el presidente se va a reelegir y que él quiere 4 años más por necesidad. Miren, mientras esos diques estudiantes marchaban al Congreso, otro grupo de estudiantes están cogiendo clases en la UAS en el patio. Veamos. La situación aún permanece en la Universidad Estatal, donde más de 30.000 bachilleres aún desconocen dónde cursarán sus asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre de este año. Ante la falta de autoridad para resolver los inconvenientes, los dirigentes estudiantiles plantearon algunas fórmulas a las autoridades que a su juicio podrían salvar el cuatrimestre. Que se alquilen algunos liceos y colegios. Ya hay varios liceos como La Salle, aquí hay el colegio también Los Clavelines. El elefante blanco que está aquí, que se denomina el laboratorio de alta tecnología, que tiene 3 años y no se ha utilizado. Ahí hay condiciones muy favorables para que los maestros impartan la docencia.
Aún los trabajos de reparación de la Facultad de Humanidades lucen lento, lo que complica aún más la situación. Sí, tengo problemas, estoy averiguando aquí en la Facultad de Arte y esperando, y vine la otra semana y me dijeron que la profesora vino, pero no dejó ninguna información ni nada. Mientras esto ocurre, los profesores buscan alternativas para lograr avanzar en sus respectivos programas académicos. Tanto la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado informó que habilitará 13 aulas en un espacio de 3 semanas dentro de la Facultad de Humanidades. La población estudiantil de la Universidad Estatal es mayormente de jóvenes de familias de escasos recursos económicos, muchos de los cuales, sin la ayuda del comedor económico, les resultaría difícil cursar una carrera universitaria. Bueno, así está mi universidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es lamentable, con una matrícula y una sobrepoblación estudiantil enorme. Se están remodelando las aulas, pero no dan abasto. Y los estudiantes están dispuestos a coger clase como sea. Miren, señores, ayer 5 elementos, haciéndose pasar por empleados de Edesur, penetraron a la vivienda del embajador haitiano en la República Dominicana, Fritz Inea. Amordazaron la doméstica, hirieron en la cabeza con una pistola al segundo teniente encargado de la vigilancia de la casa del embajador y cargaron con 2 cajas fuertes. Dice el vocero de la policía, mi amigo Jacobo Mateo Moquete, con una suma indeterminada de dinero y con documentos y prendas preciosas importantes. Vamos a ver esta información. Jueves, supuestamente 2 hombres uniformados y a bordo de una camioneta de Edesur se hicieron pasar por contratistas de esta empresa y entraron a la residencia del embajador de Haití. El diplomático no estaba en su casa, aquí solo estaban presentes un seguridad a quien hirieron y fue llevado al hospital de la policía y una señora de limpieza a quien encontraron amordazada y fue llevada para investigación. Según nos informó una funcionaria de la embajada, los ladrones sustrajeron 2 cajas fuertes, pero se desconoce su contenido. Pero para dar la declaración, ¿qué falta? Llamando muchas veces al embajador que estaba con el canciller de Haití, con el presidente Martelly, esa reunión no podía escuchar porque la comunicación es muy difícil. ¿La casa estaba sola? Estaba con un oficial de aquí. ¿Cómo sí, tenía eso? Seguridad, no, sí. No, con tenía un otro, seguridad, sí. Que se fue en ambulancia, porque... Pero se ha dicho que se llevaron una caja fuerte. Yo no lo vi porque estaba en ambulancia cuando llegó. La sirviente dice que llevó 2 cajas fuertes. ¿Se llevaron unas 2 cajas fuertes? Aparentemente. Porque me llamó la policía, la sirviente, cuando llegó. Me dice... ¿Y la sirviente le dijo? Ella no puede hablar, está con investigación de la policía ahora. Ya. Pero ella dijo si vinieron en unas cuadras del sur. Estaba 5 con, aparentemente, con uniforme. ¿Qué uniforme tenían? Yo no sabe, señora. Durante más de una hora estuvieron varias unidades de la policía haciendo las investigaciones del lugar, pero rehusaron ofrecer detalles de lo encontrado. Ustedes ven la residencia. ¿Qué pasó, muchachones? A eso es. Esa es la caricatura de la semana donde se ven los cacos cargando las 2 cajas fuertes. Mira cómo están. La doméstica amordazada, el teniente a boca abajo partido y los tigres de Sur, supuestamente, encañonando al oficial que estaba depuesto. Ya ustedes saben. ¿Qué habrán ahí? ¿Qué cantidad de dinero había ahí? Yo no sé. Pero poco no era, ¿verdad? Poco no era. ¿Y por qué el embajador tenía ese dinero en caja fuerte y no en una cuenta bancaria? Háganse ustedes esa pregunta. Muy buena la caricatura del amigo Daddy Romero. Señora, manténganse ahí. Nos vamos a un brevísimo corte y retornamos con el teléfono para que ustedes opinen si ustedes creen que el presidente Danilo Medina quiere reelegirse, sí o no.
Bien, señores, ya estamos de regreso en este su resumen de noticias. Miren, ¿cree usted que el presidente quiere reelegirse? ¿Sí o no? Usted me va a contestar esa pregunta en estos minutos que nos quedan de programa, pidiendo de nuevo excusa por la forma en que me encuentro. La gripe me ha... ¿Cómo que le llaman la gripe? La reelección. Así que le dicen a la gripe ahora, la que está dando la reelección. ¿Opina usted en estos minutos de programa? ¿Cree usted que el presidente Danilo Medina quiere la reelección? ¿Sí o no? ¿O son sus funcionarios que andan detrás de ella? Vamos a ver qué dicen los amables televidentes. Buenas noches. ¿Su nombre? Buenas. Buenas. A su orden. Sí, le habla Dima, aquí el almirante. Dima, ¿cómo está usted? Saludo a doña Fedora. Tío fañoso usted ahí. Listo, la gripe me tiene. Sí, dígame, él quiere, él no es que quiere reelegirse, lo que pasa es que, igual que todito, los que están montados en el palo, los funcionarios, sí. O sea, para usted, ¿son los funcionarios o Danilo? No, son los funcionarios, van a ir montados en el palo, como hicieron con Hipólito, que lo forzaron que se reeligiera, que modificara la constitución. Eso es lo que está pasando. Gracias. Gracias a usted, Dima. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes. ¿Cree usted que el presidente Danilo quiere reelegirse, sí o no? ¿O son los funcionarios que quieren reelegirse en el cargo 4 años más? Buenas noches, diga usted. Hola. Sí, buenas. Sí, buenas. A su orden. Opine sobre el tema. Sí. Dígame. Sí, opinar. ¿Está en el aire? Aló, no, todavía está hablando otra persona. No. Mire, mire. Cuando usted llame aquí, baje el televisor, porque si no, se va a escuchar usted mismo. Buenas noches, diga usted, ¿sí o no? Buenas noches. Sí. Aló. De San Juan. Adelante, San Juan. ¿Qué usted opina? ¿Qué tiene que hacer? Salvar la miseria que está pasando este pueblo. Y no está volando un helicóptero nomás y que haciendo escuela. Que ay, se ocupe del costo de la vida, que aquí hay gente que no come. Pero es de San Juan y él no ha ido por allá. Ay, mamacita, de San Juan, no. Uno que sí, otro que no. Buenas noches, diga usted. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablamos? Con Luis. Adelante. Fíjate, yo pienso que independientemente de que él quiera o no quiera reelegirse y que esté de mano con los corruptos y ahí, me parece que en realidad si lo hace, él será corrupto. ¿Sí? Bueno, él dijo que no se iba a reelegir. Si sale ahora, para mí no quedaría bien ante el país. Yo no creo, tú me entiendes, que lo haga, porque si lo hace, es un corrupto, ¿tú entiendes? Él está preservando su nombre para las próximas elecciones durante 4 años más, ¿tú entiendes? Ok. Ahí de línea. Ok, pues muchas gracias, mi hermano. Miren, antes de que continúe con la llamada, puedes seguir opinando. Un llamado al general García Cuevas. Estando en la funeraria, me llamaron moradores de los Trinitarios. 7 atracos en esta semana, señores. 7 atracos a la luz del día en los Trinitarios. O sea, general García Cuevas, la policía preventiva de Invivienda no está pasando por los Trinitarios. Buenas noches, diga usted. Sí, buenas. A su orden. ¿Aló? Sí. Sí, para opinar. Dígalo. Sí, para opinar. Dígame. Danilo, que se vaya para San Juan a sembrar bichuela. Ok, que se vaya para San Juan. No está de acuerdo con la reelección. Vamos a ver qué dicen los televidentes. ¿Cree usted que Danilo Medina quiere reelegirse o son los funcionarios de su gobierno? Ahí está. Buenas noches, diga usted. Ay, ese es muy inconsciente. A Danilo no se le puede decir eso. Danilo es el mejor presidente de los últimos tiempos de país. Ok, o sea, ¿usted está de acuerdo con la reelección? El pueblo. Dígame. Quiere. Ok, el pueblo lo quiere. 2 dicen que sí. 2 dicen que no. Esto te empate. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes con relación a que si el presidente se va a reelegir, sí o no. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. A su orden, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Hola, Oriental. Ok, dígame, su opinión. Sí, sí hay algo que caracteriza a ese caballero como un hombre de palabra, eso. Él dijo desde el principio que no se iba a reelegir. Esa es la grandeza de ese señor. Ok. Muchas gracias. 3 dicen que no, que no se va a reelegir. 2 dicen que sí. Vamos a ver qué dice el pueblo. Puede llamar, ahí están los teléfonos en pantalla para que usted opine sobre la decisión del presidente Danilo Medina de reelegirse, sí o no.
Buenas noches, diga usted. Buenas. Los funcionarios. ¿Cómo? Los funcionarios que quieren que se realiza. Ok, muchas gracias, hermano. Sí. Gracias, ok. Dice él que son los funcionarios que quieren que se reelija el presidente Danilo Medina. Dijo en el día de hoy, Gonzalo Castillo, que hay tiempo para modificar la Constitución. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. A su orden. No estoy medio de acuerdo a eso. ¿Usted cree en la palabra del presidente? Yo no creo en PLDista. Ah, no cree en PLDista. Ahí está su opinión. Ahí están los teléfonos. ¿Cree usted que el presidente Danilo Medina se va a reelegir? ¿Se va a dejar llevar de la encuesta que dice que tiene un 67% de popularidad? ¿Sí o no? Puede llamarlo y emitir su opinión. Buenas noches. Hello. Sí, buenas. Son los funcionarios que quieren que se reelija. Muchas gracias. Son los funcionarios que quieren que se reelija. 6 dicen que no, 2 dicen que sí. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. A su orden. Buenas. Le escucho. Baje el volumen. Señores, cuando llamen aquí, bajen el volumen porque si no usted no se va a escuchar. Por eso usted no se estaba escuchando. Usted lo baja a la mínima impresión y después usted habla con nosotros. Su opinión. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor Peña. Oye, el pueblo vive un vice para sacar el PLD del poder, para que jamás se me diga pueblo. Mamacita, qué dura la tiró, señor Peña. 7 dicen que no están de acuerdo con la religión, 2 dicen que sí. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes. Buenas noches. Buenas noches. A su orden, señor. Su opinión. Mi opinión. Sí. Que tiene que irse para su casa. Tiene que irse para su casa. Muchas gracias. A descansar y que vuelva después. ¿Eh? Vamos a ver qué dicen los amables televidentes. Buenas noches. ¿Sí? A su orden, señor. Leonel Fernández, el caballero, fue capaz de hacer hasta lo que no se dé para que Danilo ganara. Además de eso, ese caballero fue capaz de no aceptar elecciones. Lo relajaron en la elección del Comité Central, que Danilo nunca sabe nada de eso. Sí. Daniel no sabe nada de los haitianos, él no sabe lo que están haciendo los haitianos. Increíble, no habla de eso, eso es cierto. Bueno, yo estoy hablando como un ciudadano. Así es. Ahora digo algo, cuando aquí no maten a todos, están todos armados, con machete y cuchillo y pistola y todo. Si él quedamos vivos, espero que como María Trinidad Sánchez, solo disparar la única mujer que ha sido capaz de ponerse un pantalón. Esa mujer es la única, es la mujer que está escondida por la visa. Así que le digo que ojalá Lionel despierte y sepa que está bueno el relajo, que lo están relajando y que yo no sé. Okay. Gracias, hermano. Además, los haitianos no tienen que coger armas para matarlo a nosotros. Nos van a envenenar todo. No venden maní, coco de agua, quimay, agüita, de todo. O sea, los haitianos no van a tener que coger hoy un tiro para nosotros. Nos van a envenenar a todos. Buenas noches. Buenas noches. A su orden, señor. ¿Aló? Sí, le escucho, señor. Está bueno. Gracias, señor, por su opinión. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes. No están de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina. No me diga que ya nos fuimos. ¿Eh? Ya. Bueno, señores, ya me están haciendo señas. Ya Nelson me quitó el teléfono. Eso me indica que hemos llegado al final. Ojalá la próxima semana pueda estar mejor. Si sigo así, no voy a hacer el programa. Mandaré otro a mi amigo y hermano César Dalmací. Pero yo espero con la ayuda de Dios ya mañana poder estar mejor de este virus que le llaman la reelección. Anoche no pude dormir tosiendo y miren cómo amanecí en el día de hoy. Señores, pasen un feliz fin de semana con Dios en su corazón y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite.